Muy más YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Little Nightmares 2. Estamos en el final del juego. Por fin Mono ha superado al hombre delgado. Y vamos a ver si recuperamos a Six. Si la encontramos al final de este pasillo. Esa pesadilla que tenía Mono de que aparecía esta puerta con el ojo. Vamos a ver una vez la abramos. Suena la música de fondo, como en el primer capítulo cuando encontramos a Six. Y ojito, ojito lo que nos podemos encontrar aquí. Juguetes flotando, mesa, esa caja sorpresa y muchos juguetes. La puerta se nos cierra y comienza la pesadilla. Una puerta se cierra y otra se abre. Ojo. Escucha la música. Entramos. Vale, ahora no se escucha la música. Es un laberinto. Ya se escucha. Mira, salimos aquí otra vez. Vale, bien. Vamos a entrar aquí. ¡Ojo! ¡Qué vida de olla! Nos hemos equivocado otra vez. Hay que escuchar la música, si no, no entres en la puerta. Aquí no entro. Abro otra puerta. Mira esta que está doblada. ¡Qué manera de doblar una puerta! Aquí no hay otra. Pues... visito más, estamos en la torre... donde el hombre delgado nos llamaba, supongo, ¿no? No se escucha nada. Vale. Aquí no. Aquí no. Aquí sí. No podemos entrar. Vale, si veis, mira el simple hecho de ahí se ve la sombra. ¿Veis? Vamos a ver si conseguimos engañar a... no llego. Hay que empujarla un poquito más. Empujarla sin entrar. Ahora. Vale, a ver, no se cierra. Eso es. Curioso, ¿eh? Wow. Ostras. Lo primero de todo, vamos a tirar esto, que parece que... bien. Y no. Que sí. No te caigas. Creo que estamos llegando al final, ¿eh? Suena más alta la música aquí. Las cosas siguen levitando. La música, la caja. ¡Hostia! ¡Hola, sí, es enorme!
¿Qué hago yo? Ven aquí, ven conmigo. ¿Qué hago aquí? Ah, la tengo que llamar, vale. Una maza a reventar en la caja. No sé cómo se va a tomar Six esto, ¿eh? No creo que nada bien. ¿Dónde estamos ahora? ¡Hostia! Hostia. Ay. ¿Es un tiempo? ¡Corre, tío, corre! ¡Me se ha vuelto tarumba! También te la has buscado, tío, ¿eh? La has roto la caja. Sí, yo pensaba que iba a ser más tranquilo esto. Porque te he saltado. Siempre corriendo, ¿eh? En este juego siempre corriendo. ¡Ay! ¡Ay, tranquilo! Vete. A ver, un mal rollo el brazo, ¿eh? Está el hacha. Como se ha puesto con un golpecito en la caja, vamos. Aunque diría. Qué cuadro más chulo. Me gusta la decoración del sitio. ¡Ey! Vale. Tranquila, ¿eh? Con calma. ¡Ah, tío! Es que si lo hago con la con el hacha ya puesta. ¿Sigue corriendo otra vez? ¿O no? Creo que no. Esto me recuerda al, al final del 1, donde está la mujer de la Geisha. No, la luz. Una puerta en la oscuridad. Va.
¡Joder! A un codazo. Asoma la mano por el otro lado. Six, necesitas ir a terapia. Estás mal. Me está gustando mucho el juego, la verdad. Vale, hay otra hacha. Recomendadísimo, ¿eh? Sí que me he enterado del estudio que lo ha hecho. Han cambiado de... Me han comprado otro de esto. Y bueno, de hecho los tiene Bandai. A ver qué sucede. Pero la verdad es que... Hostia, el hacha está ahí arriba, a ver. Es complicado, ¿eh? Muy complicado. Muy complicado esto, ¿eh? Aquí juegan que ya no puedes subirte, normal, tienes que saltar. ¿Qué me ha dado? ¿Me queda enganchado? Hostia, tío, es que es muy, muy chunga, ¿eh? Hostia, es que ahí abajo no llega, ¿eh? Ahí abajo no llega. Lo más fácil que veo es coger el hacha e irme hacia... Ahí me da. Cogerme el hacha e irme a la puerta de la derecha. Y aún así me da. Sal ahí, tío. El oído derecho le cuesta un poquito más, parece, ¿no? ¡Hey!
tío. Es que es muy chungo, ¿no? Sí. Tú misma, como no quiten las manos, estoy en los dedos. Ha vuelto a su forma original. La pose no me mola, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡El ojete! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Me ha engañado un poco el juego, ¿eh? ¡Vaya, madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta! ¡Levanto! No. ¿Me ha llegado? Tírame la mano. Tírame la mano. Tírame la mano. Cógeme. Eso es. Qué deslizamiento de mano, ¿eh? Me ha hecho. Muy bien, Six. Gracias. Yo me quedo con los ojos, eso. Yo aquí. Sí. ¿Qué hago yo? Me puedo escapar, ¿no? Hostia.
Es decir, la maldad, ojos o esto, solo me da la alternativa de esta silla. Diciendo... Si no vas a estar aquí. Y es lo que me queda, ¿no? La silla. Y observado. Y esperar, ¿no? No hay otra. No hay otro camino. Hostia. Mucho mayor. Perdón. El hombre delgado. Me transformo en el hombre delgado. Que por eso me llamaba la pantalla, ¿no? Era el mismo. ¿Por eso Six me soltó? Six sabemos que al final en el 1 también hace tonterías. No sé si Six es tan buena como pensamos o realmente... La puerta se cierra y es la pesadilla que tenía Mono durante todo el juego queriendo abrir esa puerta. Y un momento abre la puerta es cuando todo se gira y Six, bueno, pues lo acaba traicionando, lo hemos visto. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Si os dais cuenta, siempre Six quería... Mono quería entrar en la pantalla y Six lo retiraba. Hasta que ha aparecido el hombre delgado. Quizás Six quería evitar que él estuviera en contacto con el hombre delgado actual para que no llegara a este punto. Ha visto que ya no había más remedio que traicionar a... Vámonos. Señal interrumpida, se acabó lo que se quedaba. Logro desbloqueado. Y la canción del juegazo. Juegazo. Los dos. Son juegazos. Seguramente traigan también el DLC del primero. Y esperaré si hay un DLC del segundo. Porque me parece, la verdad, un juegazo. Los dos. Me parece mentira haber tenido el primero tantos años ahí guardado en la caja y no haberlo jugado. Y bueno, pues aprovechando que salía el segundo, me he lanzado a jugar a los dos. Y la verdad es que me han gustado muchísimo. Esos juegos que te llaman ya la atención, ya directamente, por eso lo compré en su día, porque su apartado artístico y demás llamaba mucho la atención, pero bueno, que merece la pena y que no dudéis en haceros con el juego, ya sea digital o en versión física, porque es un juegazo y la verdad es que merece mucho, mucho la pena. Es cortito, bueno, este ha durado me parece que unas 5 horas o 4 horas y media y el otro unas 3 horas y media, pero bueno. Que se dejan jugar y que, bueno, sí, que a veces te complicas, pero bueno, no hay cosa que sea imposible. Y que, bueno, intentándolo, pues al final acabas sacándolo. La música me parece tremenda. Me gusta muchísimo.
Lástima eso, que el estudio este parece ser que ha sido comprado por otro. Y que en el hipotético caso de un tercero, pues no sabemos qué pasará. Anda. ¿Los perros de la oficina? La verdad es que tengo muchas ganas de ver otro trabajo de esta gente, ¿eh? Espero que el tercero consigan un equipo que puedan hacer algo parecido. Veo mucho Zelda en créditos. Y que puedan hacer un tercero, la gente que quede, que se encargue de esta tercera parte, que Bandai apueste por un Little Nightmares 3. Y que bueno, que esta gente haga otro juego, pues del estilo, parecido. Por otro lado, sería muy guapo. Muy, muy guapo. Ahí está Bandai Namco Studios Malaysia. Vale. Trabajo, ¿eh? Detrás. Mucho trabajo. Un gran juego. Ah, ¿puedo darle un poquito más de vida? Ah, vale. Pues ahí siempre me gusta dejar los créditos de los juegos. Un reconocimiento a la gente que lo ha hecho. Ahora ahí están las localizaciones, supongo. Está muy guapo esta versión. Quiero ver si hay algo más en créditos. Va un poco rápido, pero bueno, tampoco vamos a estar aquí. A ver si se puede acelerar un poco. Puedes ver el vídeo y luego las letras también. Testers. La verdad que encuentro que este segundo está mucho mejor que el primero en el tema de controles. Quizás se haya adaptado más al control del 1 y ya el segundo me ha costado menos. Pero el 2, el primero era bastante más errático en las cosas. Me gustaría uno parecido, pero en cooperativo. Estaría muy guapo. Online o en local. Ambas cosas mejor, local y online. ¿Ves? Dos personajes haciendo cosas así, estaría guapísimo. Pero bueno, ya se ha roto el dúo de Mono y Six, así que tendrán que buscar otra forma, otro personaje para hacerlo. Quizás en el tercero la mala sea Six. Recordemos que Six en el final del 1 pues hizo lo que hizo y tenía poderes. Es decir, que si hacen un tercero con Six de protagonista, pues será superior a los enemigos y no puede ser. Yo creo que además irá por el estilo de que dos, o bueno, otro personaje irá por Six por alguna manera.
Uf. Han nacido niños y está en memoria también de otra persona. Bueno, pues no hay nada más. Bueno, pues no hay nada más. Ya está. Se terminó. Little Nightmares 2. Nos quedará repasar a un punto de logros y demás. Seleccionar capítulo. Ahí pone sombreros obtenidos 2 de 2. Vestigios disfuncionales descubiertos 1 de 4. ¿Vale? Segundo capítulo. Por el canal. Muy bien. Sombreros obtenidos 0 de 2. Vale, nada. Ningún otro sombrero. En el 4 tampoco. Y en el último no hay nada. Vale. Eso es muy bueno. Que en el último no haya nada es muy bueno. El resto, volver al colegio otra vez. Difícil, ¿eh? El cazador aún es fácil. La profesora no me gustó mucho la idea. Y el médico menos. El médico no es por el médico. El médico es por los muñecos que se están moviendo allí, las figuras. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis de like, suscritos al canal para más. Os espero en el próximo. Hasta pronto.